En los últimos días ha sonado con fuerza el nombre del grupo Anonymous, destacando por su amenaza al gobierno de los Estados Unidos y por revelar una cantidad de datos alarmantes asociados a la muerte de la princesa Diana de Gales, pedofilia por parte de obispos y altos mandos de las potencias mundiales y violencia. Fuera de este tema, que ya todo el mundo conoce, poco se sabe sobre esta organización y por eso el día de hoy te diré ¿qué es Anonymous y cuándo surgieron? ¡Vamos con ello! Anonymous es un grupo hacktivista. Para definirlo de forma correcta, tenemos que definir la palabra hacker, cuyo significado real ha sido difuminado. Se tiene el pensamiento que estas personas se dedican a infiltrarse en sistemas de manera ilegal para robar, modificar o hasta destruir información valiosa en su propio beneficio. Pero realmente, quienes hacen esto son definidos como crackers, cuyos fines van dirigidos a la realidad de actos delictivos e ilícitos. Un hacker, por otro lado, es una persona cuyo conocimiento informático va más allá de lo establecido, permitiéndole usar las herramientas digitales de una manera tan innovadora y efectiva que les da la posibilidad de penetrar sistemas informáticos de forma sencilla. Los hackers, en su gran mayoría, tienen códigos éticos que los hace respetar la vida privada de los demás y, sobre todo, evitar el mal uso de la información que encuentran. En síntesis, se introducen a sistemas ajenos, observan los datos y se limitan a dejar una marca que indique que estuvieron allí. Por otro lado, un activista es una persona con un gran sentido de pertenencia a un grupo o sociedad que busca generar cambios mediante su ideología. En este caso, se habla más de activismo político, en el que hay una idea de injusticia proveniente de los altos mandos, razón por la cual este grupo de personas buscan revelar verdades o lograr que el gobierno ponga atención a sus peticiones. Considerando que estos movimientos suelen evitar la violencia de todo tipo, se puede decir que el hacktivismo es el uso avanzado de las herramientas tecnológicas con el fin de difundir mensajes que interesan a la sociedad en aspectos políticos, sociales o religiosos. Anonymous se ha destacado de forma contundente en este rubro, pues es una de las organizaciones más grandes que existen y su impacto social ha sido contundente. Como su nombre lo dice, se desconoce la identidad de sus integrantes y creadores, lo que genera un aura de misterio muy grande en torno al grupo. Como ellos mismos lo han dicho, no poseen un líder, luchan por la libertad, hablan por los que no pueden hacerlo y buscan un mundo en el que la verdad y el conocimiento vean la luz para todos. Su principal misión es la búsqueda de justicia basada en su propia ideología, por lo que revelan datos e información ultra secreta de diversos gobiernos o empresas que afecten o violen la libertad de los ciudadanos. Anonymous surgió en 2003 dentro del sitio web 4chan, uno de los foros de internet más oscuros y antiguos que existen, cuya peculiaridad es que sus participantes no tienen que registrarse ni crear cuentas, por lo que pueden opinar de los diversos temas de manera anónima. Al no tener moderadores oficiales, este foro se ha visto involucrado en diversas ocasiones en polémicas por ciberdelitos, filtración de datos y hasta asesinatos. Fue en este año cuando un grupo de personas anónimas dentro del foro, con conocimientos vastos de informática y con un objetivo en común, comenzaron a realizar actos de hackeo por mero entretenimiento o diversión. Hasta que en 2008, debido a su increíble expansión, tomaron un rumbo más formal y serio, manifestándose en la red a favor de la libertad de expresión, de la independencia de internet y en contra de las acciones autoritarias de los gobiernos. De esta manera, una sola persona podía hablar por muchos. De
Desde este momento se han dedicado a revelar información y atacar a los gobiernos mediante mensajes, como el 20 de julio de 2011, día en el que hackearon la cuenta del presidente de Colombia y publicaron un video sobre la opresión, el desempleo y la falsa independencia que muchos países viven. También atacaron al Estado Islámico y al grupo terrorista ISIS en 2015. Apoyaron al sitio web WikiLeaks, una organización conocida por revelar informes, documentos e información privada con contenido sensible que delataba actos atroces de los distintos gobiernos. Anonymous dejó fuera de servicio a distintas páginas que intentaron evitar el financiamiento de WikiLeaks, permitiendo su abrumador crecimiento. Ahora, tras muchos años de inactividad, se están encargando de revelar todos los actos de pedofilia tanto de la iglesia como de los mandatarios de diversos países. Cuando aparecen, no hay duda que generan un fuerte impacto. Por último, su máscara se debe a la película V de Venganza de 2005, donde el protagonista, conocido como V, utiliza la misma máscara para luchar contra el gobierno autoritario inglés que priva de la libertad a sus ciudadanos. No es posible saber si hacen el bien o el mal, pues solo buscan la justicia basados en sus propias ideas, y como sabemos, esto es subjetivo. Si hoy aprendiste algo nuevo, te invito a dejar un gran like, comentar, compartir y suscribirte para recibir el contenido más curioso. Activa la campanita para recibir mis notificaciones más recientes y mando un agradecimiento a Alejo Gacha World por la idea del video, que ha sido muy buena. Y sin mucho más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego.